Bienvenidos. Sara, comentas por este primer apuntamiento. So, our first appointment with Sara, comentas for Five Senses Lives. So, we have five appointments together every Wednesday at 9 p.m. here. Today, we go with sight, hearing, taste, touch, and smell. Bienvenida, Sara Alcobendas. Welcome. How are you? ¿Qué tal estás? Very well, thank you. Muy bien, Omar. Muy relajada aquí para disfrutar de estos lives que hemos ideado entre los dos, para disfrutar a tope de una colección, en este caso de Brocante. Y bueno, a través de estos 5 live, pues vamos a hacer un trabajito pequeño, pues pero un poco estudiando la colección, disfrutándola, viendo los colores, apreciando los detalles, tocando las texturas. So this is an idea from Sara Alcobendas to make this night live together in a very relaxed atmosphere, and we will play with Brocante Antiques, the new collection by Sara Alcobendas, that is really a best seller. And yes, we will go through the five senses to discover and play with the collection. Every live we will have a little tutorial, so we will end up with a little project, then we can keep all together in a box. Bien, Sara, encantado de estar aquí, la verdad, muy feliz. Bueno, vamos a hacer un proyecto en distintos... bueno, lo que nuestros sentidos nos inspiren. Yes, so we will let us drive by these five senses. Ay, un día de yoga y nada mejor que un directo con Sara. It's raining here also, so it's a beautiful time to stay with Sara. Sara, let's start. Vamos a empezar. ¿Qué opinas? Voy a dar la vuelta. Perfecto. Ahora vuelves en un segundo. Muy bien. So, I'm so excited to be tonight with you, and I wanna show you that the next live with Sara Alcobendas will be, of course, it will be the 27. This is the one of today, and then we have the 3 of April, the number 2, and then the 17 of April and 24 with the smell. I'm so excited and very happy to be with you. If you have any question, please type in the comment. And remember to like and share our video on Facebook, YouTube, Instagram. Buenas noches, good night. Hello, hello. Buenas noches. Hola, Marta. Okay, so I think that Sara is ready. No, not yet. Okay. Yes, it's okay. It's okay. Yes, it's okay. Bueno, pues hoy este live un poquito más relajado. Os invito, pues, a que conozcamos un poco lo que es la colección y encontremos la inspiración a través de la vista y un poco dando rienda a la imaginación. ¿Vale? Entonces, bueno, esta colección para mí visualmente es muy inspiradora, sobre todo en los pequeños detalles que a veces, por ejemplo, nos focalizamos en las cosas que vemos nada más ver la colección, pues por ejemplo la lámpara, pero yo siempre invito a, pues bueno, a escarbar un poquito más en las pequeñas cosas que hay que nos puedan recordar algo y que encontremos la inspiración.
En este caso, por ejemplo, yo unos minutos antes del live, pues bueno, están las vajillas, veis que los colores, aquí está la hiedra, el color verde, Camden London, si nos dedicamos a mirar los pequeños detalles, podemos encontrar muchísima inspiración y disfrutar mucho más de las colecciones. Entonces, yo en este caso, justo antes, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces se me ha ocurrido, pues yo, esta página me gusta mucho por, bueno, los colores que tiene, y me gusta mucho irme por este lugar de la calle en la que encontramos esta librería con este color que, aunque es un poquito más apagado, a mí me resulta muy inspirador. So we have a look, closer look to our paper, and Sarah says that we have to focus on all in the little details you will find in the Stampiria paper. And for instance, these beautiful bookshops in the background of this page. Entonces, bueno, pues hoy, pues yo, pues un poco haciendo hincapié en la vista, pues ver los pequeños detalles, pues os invito a pasear un poquito por la calle, imaginaros las tiendas y entrar en esta librería. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar lo que vamos a hacer hoy. Que vamos a hacer un pequeño libro que no terminaremos hoy, pero vamos a hacer las tapas. No pierdo la colección de vista, nunca mejor dicho, porque luego la colección es la que me va a orientar también en los colores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar con craft glue, ¿vale? Voy a hacer un libro vintage. Evidentemente, al lado de un brocante, pues yo me he imaginado que es una librería con sabor y que vamos a encontrar cosas especiales. Entonces, nosotros vamos a hacer un libro especial. Bueno, para ello yo lo he cortado esto justo antes, ¿vale? Como quiero en los siguientes live, pues acercaros mucho a los ruidos, a las texturas, a los diferentes olores de los materiales y de lo que nos encontraremos en la mesa y lo que nos puede evocar la colección, pues lo quiero hacer mis medias. Entonces, para ello he cortado dos piezas de cartón del tamaño que queráis. Estas mías, luego pongo las medidas, nada más acabe el vídeo. Y un lomo central. Y vamos a dar la vuelta, lo vamos a unir con un trocito de tela. Y vamos a dar la vuelta y lo vamos a pegar. Esto es muy bonito hacerlo. ¿Vale? Vamos a pegar otra pieza del mismo tamaño para poder hacer de todo sobre este libro. No queremos que sea un álbum al uso, sino queremos que sea una pieza pequeñita, única, que nos recuerde un montón de cosas y que nos inspire, por supuesto. ¿Qué música más relajante me tienes, Omar? Oh, I see, very, very relaxing. So, Sarah says that you can use, we are using cardboard now to create this structure, and you can use the measure that you prefer. There's a fabric in the middle,
And we are using craft glue to glue the cardboard. Vale. Bueno, mientras ponemos peso aquí para que nos quede un mini álbum muy resistente para poder pintarlo, vamos a ver qué colores podemos ver en la colección que nos atraigan más. Entonces, bueno, podemos observar en la colección que predomina el color rojo, pero en claros, el rosa, el granate, el verde, está llena de colores suaves y también tiene detalles de colores fuertes. ¿Vale? Entonces, como la colección es tan sumamente relajante a la vista, lo que vamos a hacer es poner un color oscuro en nuestras tapas del álbum. Entonces, pues bueno, podemos siempre observar. Esto es muy importante, el sentido de la vista, porque para elegir los colores, yo siempre lo digo en mis clases, digo, tú mira la colección y enseguida, si tú te metes en lo que quieres hacer y que vas a hacer algo especial y disfrutar de ello, pues vas a encontrar los colores. Entonces, siempre hay un color de fondo que te puedes ir a un crema o a un rosa, por ejemplo. O puedes coger, hacer contraste con los colores que tiene pequeños detalles de la colección y que van a hacer un contraste muy bonito. Y yo en este caso voy a irme a los pequeños detalles, entonces voy a elegir el verde. Que además el verde es color esperanza. So, it's very important to look at the paper in the collection and find the palette of color you can work with it. In this case, Sarah chose a darker color and she found somewhere this beautiful green and she's using this green for the cover. Siempre es muy importante elegir un color que nos agrade a la vista. Aparte que nos agrade a la vista, es súper importante que nos guste. Porque si es una cosa, por ejemplo, yo que lo tengo como profesión, puedo hacer algo con un color, pero yo creo que siempre para trabajar bien a gusto, pues tenemos que coger algo pues que nos guste. Por ejemplo, si nos gusta el verde, pues iros al crema, iros al rosa. So, Sarah suggests to choose a color that you really like. In this case, she loved this beautiful deep green. Okay. Vale. Voy a tener que secar, Omar. Oh. Muchas gracias, Cristina, por esos comentarios tan bonitos. Cristina os pone, qué paz y tranquilidad estáis transmitiendo. Me encanta este concepto. Claro, tenemos. Luego el libro lo vamos a rellenar con distintas texturas, distintas. ¿Vale? Lo que pasa que ahora tenemos que poner el secador. Vale, ¿veis? Fijaros qué paz y qué relax. Meteros siempre en el color que estáis trabajando. Yo siempre digo que es súper importante el color. Yo en este caso no he querido mezclar con ningún color. Luego daremos pátinas y cosas, pero he querido centrarme en el verde. ¿Vale?
¿Puedes poner algo mientras seco, Omar? Claro. Okay, so I'm very happy to be here with you. This is the first appointment. El primero apuntamiento que tenemos. Five lives here to dive into the new collection of Sara Alcobendas. And through the sight, the hearing, the taste, touch, and smell, we will learn little tricks and we will play with Sara Alcobendas. So today's test, sight, hearing, touch, and smell. But what is very important is about winning a pizza box. Yes, there's a pizza box to win. So follow our life and let inspired by Sara Alcobendas, and please create your five senses boxes and post it on Stampers Worldwide or send it on our email, and then we will announce the winner of the pizza box. So excited. Next live will be with Sprophart Netherlands, March 28. Tomorrow we'll have a live, so stay with us also tomorrow. I want to remember that we are available. The tutorial from Paco Nunez with Anthony Sandaki's collections of Fantasy World, and of course all the beautiful and free tutorial by Anthony Sanidaki. So we have a lot of free tutorial available from Anthony. Tenemos un montón de tutoriales en YouTube. Todo está en YouTube. So in the YouTube page we have all these beautiful tutorials. Tenemos todos estos tutoriales. Y puedes ganar una pizza box. ¿Cómo puedes ganarla? Muy bien. Cada miércoles acabaremos con un proyecto y puedes subirlo en Stampers Mobile, el grupillo, o enviarlo al correo de estampería y nos vamos a elegir una o un ganador de una pizza box. Bueno, aquí seguimos relajadamente y una vez que decidimos lo que nos inspira y elegimos nuestro color, tenemos siempre que pensar y buscarnos una referencia para ver. Por ejemplo, evidentemente, como la colección es de antigüedades, pues yo quiero aquí darle un color antiguo. Entonces, sigo yéndome a los colores que combinan. Siempre, si dudáis en los colores, una gran fuente de inspiración es, aparte de santería. Un momentito que voy a poner all ivory. Así, aparte que estampería nos da siempre la paleta de color, pues es importante siempre imaginarnos los colores. Los colores, pues, al igual que, bueno, en este caso, pues digamos que el sentido de la vista en el mundo del craft, pues es importante, porque realmente lo primero que ves es lo que haces y el resultado de lo que has hecho. Entonces yo siempre digo que es fundamental elegir y disfrutar de los colores. Yo siempre, cuando pinto algo, pues siempre os digo, el golpe de color, lo primero que ves en un proyecto, independientemente de la forma, del tamaño que tenga, es el color. Si os fijáis, yo principalmente es lo que más me... O sea, es como el primer golpe que me da la vista, es el color. Entonces, bueno, vamos a hacer que nuestras tapas de nuestro libro se asemejen a un libro viejo. Entonces, vamos a dar una pequeña veladura, por supuesto, con nuestro super pincel, que no vivimos sin él. Esto lo tengo que contar. Este fin de semana en Bilbao lo ha descubierto una chica y le llamaba, en vez de sandarino, el italiano. Hola, si me está viendo, se reirá. Entonces, ¿veis? Yo quiero hacer unas tapitas, ¿veis? Mirad qué bonito.
Y fijaros cómo solamente elegir bien un color ya nos acerca a lo que queremos realizar, crafteando o hacer en una hoja de journal, en este caso, estas tapas de este libro maravilloso que hemos encontrado en la librería de al lado de nuestro brocante, Omar. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Mira, me está fascinando este directo. Me gusta estar un ratito con vosotros. Muchas gracias. Un montón de comentarios bonitos. We're receiving many, many comments. Thank you so much. Choosing the color is very important. Why? Because as you can see, just with two colors, with the combination of two colors, this green and this the second color, Sarah, is cream. What is the ivory color? Ivory and nougat. Ivory and nougat. So with these three colors and the magic of Standardino brush, that of course is one of our products, and very delicate touch, you can create this beautiful old vintage book texture that we found in the bookshops that we have seen in the beginning of the live. So we are diving into one of the page of the Sarah collection. Fijaros qué encanto de vista con nuestra colección. Fijaros qué paz transmite el elegir un color bien. Aparte de ver los pequeños detalles y todo. Entonces, bueno, yo tengo que decir que no me he preparado el live y que voy un poco improvisando. Así que me estoy inspirando con la vista. Yo sola. Vale. Para darle un toque más vintage, vamos a coger este stencil de la colección. Que bueno, los stencils de la colección, este es el 159. La verdad es que son súper, súper bonitos porque valen para un montón de cosas. Esto que sean fraccionados te puede permitir usar un poquito, poner una letra, los relojes. Es como que tienes cuatro pequeños stencils en solamente uno. So we are using this stencil. I want to remember stampers that on Stamperia webpage, www.stamperia.com, you will find all the list of using on doing live and all the rules to win the pizza box. And for who is just connecting now, we are with Sara Alcobendas, our first live of the senses live. And actually, we are here not in the Brocante antique shops, but in this little in this bookshop that you can see in the back. So actually we are there, mm-hmm. And we found this old green book. Sí. Es importante por eso disfrutar y ver todos los detalles de la colección, porque a veces los más pequeños te pueden inspirar. Vale. Como el libro es muy vintage, yo voy a hacer un estarcido. Me voy a ir a otro color complementario de la colección, de los que vienen. Bueno, este está bastante presente, la verdad. El Powder Blues. Y voy a poner unos pequeños. Lo voy a hacer aposta con este pincel, que no es el adecuado, porque quiero que me quede muy desvaído. So, rose is one of the other colors in the palette of the collection, and with the same standard in a brush, let's play with stencil, very delicate. Sí.
Déjame saludar todas las chicas: Patricia, mira, Susy, Nazar, un besito inmaculada. Susy, Sidney, hello, hello. Kisses to everyone. Thank you for being here also tonight. Sí, muchas gracias. ¿Veis? Fijaros cómo los stencil a veces no tienen que estar tan a la vista, en este caso, como que los escondemos. Eso me... ¿Vale? Pero fijaros qué cosa más bonita. Parece como viejo. ¿No? ¿Qué te parece, Omar? Es maravilloso. Y además, hace 10 minutos solo era cartón. Solo mira, era cartón. Vale. Por este lado pintaremos las ranuras y vamos a coger el papel. Bueno, lo voy a dejar para el final y a ver si me da tiempo hoy a decorar aquí, ¿vale? Y aquí lo dejamos todo pintado. Así no hacemos ruido con el secador. El día de los ruidos será otro, ¿verdad, Omar? Vale. Hola, Verónica. Vale. Hola, chica. Hola, Sonia. Bueno. Yo voy a usar los moldes. Como es un libro vintage, siempre suelen tener... he cogido los moldes de los marcos que tanto me gustan. Y una vez más, pues bueno, quiero que agudicéis la vista y en vez de iros a este marco tan espectacular y tan grande y tan bonito, agudicéis un poco más vuestro sentido de la vista y os vayáis a estos pequeños detalles. Que mirar qué cosa más mona. Se hacen con nada de material y nos van a dar un toque súper. A ver. Carmel, muchas gracias porque esto nos das, es un auténtico regalo y os agradecemos muchísimo porque esto es un regalo por parte de Sara Alcobendas. Y so, using the sign, you have to look into the mold and you can see these little pieces that will be perfect for our old books. Marcela va a quedar grabado, por supuesto, Marcela. Directo de esta serie. Por supuesto. En la página de YouTube, en el Facebook. Así que siempre todos ahí estamos haciendo directo desde hace años. Así que puedes volver atrás y mirar todos. Bueno. ¿Me gustan aquí? Aviso que yo estoy intentándome también inspirar con los colores, con la colección, con los detalles. Pero es que esto me encanta, pero me gusta solo arriba. Me gusta arriba. Porque también lo podríamos poner aquí. Pero fijaros, estoy convencida de que casi nadie se ha dado cuenta de este precioso molde. Ya, hay que mirar bien. You have to look very well all the details. Lilita, un beso gigante. Muchas gracias por los comentarios tan bonitos. Vale. No sé yo si esto se me va a pegar. Voy a echar silicona. So, talking about the silicone mold from Sara Alcobendas collection, Broken Antiques. I tried to make the lace one, Sara. Ay, lo he visto, cómo manejas el pincel, ¿eh? Y mira qué súper bonito ha quedado. Sí, ese molde es espectacular. Yo, bueno, he viajado y he estado un poco ocupada, pero ahora estoy un poco libre. Y bueno, os prometo, de verdad, muchísimas inspiraciones con esta colección.
Vale. Bueno, nuestro librito tiene que ser especial. Entonces, no sé qué vamos a poner, pero creo que también, como es vintage, le podemos dar sin duda un poquito de dorado. Cera antica, que hace mucho que no damos, ¿verdad? Let's go with the brilli brilli. La cera antica, también voy a aprovechar. Y estos también los vamos a pintar de color verde, dando un aire dorado. ¿Los moldes, Sara, son de polvo o de...? Esto es de polvo cerámico. So the molds are made with ceramic pot. Los he pegado con un poco de silicona que tenía y no sé yo si se va a pegar. Por hacerlo rápido. Bueno, pues ahora quiero que agudicemos la vista y veamos un poco. Podemos hacer una especie de journal. Lo haremos con distintos materiales, pero por fuera. Ay, perdón, que hace un frío aquí, perdón. Bless you. Qué bonito me está quedando. Ya estoy emocionada. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es una vez más observar detalladamente la colección y decidir qué queremos que se vea en nuestro libro que hemos encontrado en la librería. ¿Vale? Las colecciones de estantería son de mucho detalle y pues podemos ver, hemos encontrado un libro pequeño, especial, y podemos ver un poco de qué está. Pues qué le podemos colocar si queremos centrarnos un poco en la costura, como un libro de costura, para la portada, como un escritorio. Fijaros, si os fijáis bien y analizáis la colección, o sea, agudicéis un poco la vista y realmente es que ya tenéis la inspiración. Podemos hacer un libro también de recetas de pasteles para tomar el té. De pequeñas recetas, fijaros. Todas las ideas, si analizáis cada elemento de la colección, todas las ideas que se os pueden ocurrir. Entonces, bueno, pues es súper inspiradora la colección. Puede ser un libro de cuentos de un niño con un teddy bear, por ejemplo. No sé, Omar, ¿qué cogemos? ¿Qué cogemos? Hay tantas cosas, ¿eh? Puede ser un libro de fotografía antigua, por ejemplo, pues en el interior, esta cámara, la Rolleiflex, que a mí me encanta de toda la vida, me parece súper curiosa. Entonces tenemos por dentro, le podemos poner, pero siempre de portada, pues está bien enfocarla en un tema. Entonces, pues bueno, yo creo que nos vamos a ir a los ositos. ¿Te parece que nos vayamos a los teddies? Teddy bears, why not? Nos vamos a Particularly. ir a los teddy bears. Podemos decorar directamente con la colección y podemos también decorar directamente, podemos también usar los die-cuts. Entonces, bueno, como aquí he puesto de toys, esto no se pega. Así. Cuando está pegado, los moldes que ponemos, pues este le damos un poquito de cera antica. Este molde me encanta. Fijaros, otra manera de inspiraros a través de la vista
yo os cuento mis trucos también de inspiración, es buscar formas. Por ejemplo, este molde chiquitito, que parece que no servía para nada, fijaros para que sean pequeñas alitas de ángel. Es una chorrada, pero a mí se me ha ocurrido y ya he pensado en la Navidad del año que viene, Omar. Vale, bueno, yo tengo aquí muchos die-cuts abiertos. Los he colocado por aquí y ya los he perdido para variar. Así que voy a coger un paquete nuevo. Vale. Sí. Bueno, hemos dicho que es un libro que nos hemos encontrado de niños en nuestra librería. Entonces vamos a usar los die-cuts de la colección. Si no queréis usar los die-cuts, sabéis que esto lo pegáis en una hoja de papel y tenéis un montón de cositas pequeñas para recortar. This is a very good advice from Sara Covenda. So if you don't want to use the die-cuts and you want to use different size that you find in the last page of the album, well, you can take those page and glue on other paper and then cut it out, and so you will have like the ephemera, something like similar to ephemera. Bueno, la vista en la composición es súper importante, la verdad. Yes. Sign in the composition is the most important thing. Vale, tampoco queremos poner mucho porque realmente... Bueno, pues lo vamos a enfocar. Y vamos a poner esto. El Teddy es grande. No sé si poner la lamparita. No. Lo vamos a enfocar a un Teddy que nos han traído de regalo. Y como el stencil que hemos usado es del Teddy, a ver. Vale, vamos a poner también un molde de reloj. Tengo aquí casi todos hechos de la colección, pero como va de antigüedades y de paso del tiempo, pues aquí ya viene la asociación y voy a poner este reloj, ¿vale? Entonces, bueno, el reloj, aquí ahora es súper importante el color, ¿vale? Obviamente el reloj pues no le vamos a poner verde, pero nos podemos ir a simplemente un marrón que combine... So, Sarah is creating whole stories about this with the cover that she is creating. And there's another mold in the collection that is made with mechanism and clocks that is always useful in the composition. And so in this old bookshop, there's also this nice clock. Vale.
que los tengo aquí hechos tan bonitos. Ahora, cuando seque, no nos vamos a entretener mucho, sino que estamos solamente hablando del golpe primero que nos da la vista. Entonces, lo que buscamos es que nos conjunte con lo que estamos haciendo. Le damos un poquito de clarito y ponemos nuestro sitio. Ay, no me gusta, me he tapado eso. Quiero poner esto. Yes. Lugares viejos tienen alma. Yes. No. Can I interrupt you, Sara, one moment? Because what you did now is very important. You found an element that probably you like for the colors and what represent this little sentiment. And with your hand, you move it all around the composition to find the perfect place for it. And it's true that in the corner, there's something wrong. And when you find a good place, something in your head say, yes, this is the place. And this is the magic of the composition. This is the magic of the composition. Yes. A veces, por ejemplo, hablando de la vista, esperar, voy a quitar esto porque con la craft blue no se va a pegar. Siempre al molde tienes que poner algo, un poquito de tela o algo para que se pegue, pero bueno. Vale, muy importante también cuando hacéis una composición a la vista es que no todo lo que pones se tiene que ver. Con que se vea un poquito es suficiente. Aquí se ve un poquito la maquinaria y ya sabemos que ahí hay un reloj. Entonces no hace falta que todo se vea. ¿Vale? This is also is very very important about the sign. So not everything has to be visible. There's some object that will stay in the back and maybe we only know that behind this all teddy bear, there's a mechanism, but we know it. So this is another interesting point about sign. Muy interesante. Muy interesante. Podríamos poner aquí este. Mira qué bonito. Qué bonito, ¿verdad, Omar? Mira, sí. Entonces, tendríamos que buscar un color diferente. Y vamos a poner el nougat. Bueno, hay que decir que los colores de cuando se pone un kit de estampería. Bueno, esto es resina. Pero como yo voy a pintar en color nougat, directamente ni he aplicado gesso ni nada. ¿Vale? Quiero poner este color para que me haga contraste. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! No quiero ni pensar cuando nos toque el sentido del olfato. ¡Ay! Yes, Tenemos cinco directos. So, cinco directos. You can win a pizza box. Ganar una pizza box. Todo está en la página web de Stampería. So you will find rules in Stampería web page. Y ahora nada más acabe esto, yo pongo la foto y así. Mirad, ¿veis? Qué bonito. Bueno, aquí está el reloj y hay un molde del reloj aquí chiquitito que
que le podríamos poner o el corazón del teddy bear. Como veis, yo al final la vista me vuelvo loca. Voy a dar un toque de verde, así. El truco de un bonito trabajo es siempre mirar los colores de la colección. Es fundamental, porque creas una armonía perfecta. ¿Qué es lo que hago yo ahora? A ver, el Rice Paper Blue. Erika, saludos desde México. So, Sat says, very important always to look, search for the palette of the collection. So, find the four colors that match the collection. Vale. Cuando trabajamos así elementos tan diferentes, yo siempre lo digo, que hace daño a la vista, para que se vea todo integrado, hemos usado un color muy mate y de repente ponemos el die cut, que es de otro material. Entonces, como estamos haciendo un trabajo artístico, siempre tienes que un poco que todo vaya conjuntado para que no nos chirríe a la vista. Entonces le podemos dar un barniz mate. Y con un pincel dar pequeños toques para que no, para que sea como todo va pintadito. Aquí ya interviene la vista. Y la imaginación, tienes que llevar un poco la vista al pasado y ver que si encuentras en una librería de repente un libro ahí escondido que tiene solera, pues no te vas a encontrar no te vas a encontrar de repente el libro viejo y la tapa una cosa brillante y moderna. Entonces, simplemente dando un poquito de barniz, fijaros que... ¿Qué cambio? So, what is important? We are using different elements like the die cuts, resin, the colors on the background. So, a good trick is to use varnish. You can choose from one matte or shiny one to give, you know, to your project, to unify your project. Y aquí el efecto wow, que hace mucho que no lo hacíamos, es maravilloso a la vista y a todos los sentidos y al olor de la cera, del diluyente. ¿Os acordáis del efecto wow? La cera antica metida y la metemos un poquito en los recovecos del marco. ¡Qué belleza, por Dios! Y estas serían nuestras tapitas. Fijaros qué bonito. Aquí tiene un agujerito. Entonces, pues siempre ahí podéis poner... Esos detalles también son importantes, que no se nos pasen a la vista, porque si el die-cut tiene, es una chorrada, pero si el die-cut tiene, no tengo tijeras, las he perdido, pero tengo un cúter. Si el die-cut tiene ahí un agujero, como que está hecho a posta, pues para que le pongas un pequeño detalle. Very cute, absolutely. Hearts rain,
Una lluvia de corazones aquí. Yes. Bueno, esta técnica es siempre la hago yo de hace mucho tiempo para cuando pintéis, coge un grosor el cartón, que de verdad que es una pasada. Os aconsejo que os la aprendáis y sobre todo que la experimentéis. Vale. Y bueno, aquí, como vamos, al final vamos a hacer un libro infantil, vintage, pues voy a coger este de la colección chiquitita, que es con el que voy a hacer el interior y otras muchas cosas más. Pero los que tengo aquí, pues me son grandes. Entonces voy a poner uno chiquitito, este mejor. Voy a pegarlo aquí para hacerlo más fuerte. I love green color, Omar. It's pretty beautiful. And remember that you have two sides of the pad. So you can have the same subject, but in different size. So this teddy bear comes from the small pad, but you have the same teddy bear bigger. So with one small collection, one big collection, you can play a lot. Muchas gracias. Me gusta mucho la colección, Manuel. Muchísimas gracias. Pues aquí te dejamos una inspiración que además, con estos live ya verás cómo ves las colecciones de otra forma. Hay una frase de Atelier que fue la que puse yo para los live, la de arte, esa que es la sensación de bienestar que estimula los sentidos. Entonces al final yo os animo a que cuando hagáis craft intentéis oler lo que usáis, tocar lo que usáis, inspiraros mucho con la vista, porque realmente, de verdad, que aparte de ser un trabajo, un negocio del que mucha gente vivimos, es una sensación totalmente, es un placer, de verdad. El mundo del craft es totalmente placentero. Bueno, pues aquí voy a mezclar, ¿veis? Otra cosa que tenéis que ver es mezclar. ¿Veis? Podéis tomar aquí. ¿Veis? Aunque visualmente no pega, queda muy bonito. Podéis poner una tacita de té y al lado el osito. Queda enteramente bien. No os importe, a ver, salvo que choque mucho a la vista, pues siempre tenéis que tener cuenta que no, es que esto es más pequeño, que no estáis visionando una cosa real, sino que al final los que hacemos crack, pues son cosas de fantasía, ¿no? Omar, al final hasta me voy a relajar yo. Mira, Anna says, who knew Sara could be so calm? Yes, absolutely. Ya está. Aquí una telita, perdonarme. Esto una cosa es lo que veis y otra cosa lo que tenéis que ver.
Aquí le falta un trocito de una puntillita, una gracia diferente. Vale. Y bueno, por dentro, pues no sé lo que haremos, pero aquí ahora por aquí, pues obviamente aquí irá pintado, donde pondremos nuestras hojas, que tendremos, me parece mentira, ¿eh, Omar? Ya. Mira, fijaros, el antes. Fijaros lo que vemos a través de las colecciones, fijándonos un poco. Y el después. Una cosa pequeña, caprichosa, Buenísimo. que obviamente ahora voy a forrar lo de aquí y acabaremos en el próximo live. Así que, bueno, voy a pintar esto. Hola, Sara Lomar, vestido desde Lisboa. Llego muy tarde. Mira, mira, estamos por acabar. Pero esto es el primero de unos cinco directos. Y así que, además, no te preocupes porque todos los directos se quedan grabados en las redes sociales, en la página web de Estantería, como en el YouTube, como en el Facebook. Y vamos siguiendo. Hemos construido este álbum hoy con Sara. Y en los directos que vamos a tener, vamos a crear usando los sentidos el interior. Y claramente hay que dejarte inspirar tú misma o tú mismo a crear tu propio proyecto. Y lo puedes subir en Stampers Worldwide, el grupillo de Facebook, o enviarlo al correo de Stampería. Puedes ganar una pizza box. So, you have to get inspired from these five appointments we have with Sara Alcobendas. Today we create the outside of this project, and in the next lives we will create all the rest of the project, get inspired by the five senses. And you have to create your own boxes, and you can win a pizza box. Rules are available on Stamperia Facebook page. Bueno, esperar porque yo aquí, ahora ya nos quedaría forrar esto con nuestro papel. Y yo, bueno, lo voy a forrar, voy a poner la librería, la tengo, aunque corte esto, tengo que poner la librería Omar, que es lo que me ha inspirado a hacer estas tapitas. Entonces voy a pegar aquí papel y aquí papel, ¿vale? Voy a dejar esto que se seque. Porque luego también, obviamente, aquí también irá un poco de pátina dorada. Esta vez no voy a gotear, no voy a ser la Pollock de Madrid, sino que Ana hemos... María, estupendo. Ahora lo veo entero, entero, Sara. A ver, Sara, trabajar y se relaja totalmente. Hoy te vas a relajar, Muy ¿no? Vale, y vamos a cortar esto de aquí. ¿Qué, cómo lo voy a cortar yo? Pues no lo sé. Voy a hacer una pequeña marquita para no dejaros aquí tirados. Porque he cortado los cartones y no sé cuánto miden, Omar. Hago una marquita ahí y otra ahí. Y lo voy a cortar así, a lo loco. Sin gafas. Voy a estimular la vista, a ver si me aclaro con la medida. A ver. Aquí. Ya lo he visto. Ya lo vi. Vale, ¿veis? He cortado el dibujo, pero no me importa porque quería poner la inspiración.
Iba a poner este trozo, pero no. Necesito ver la librería en mi contratapa. ¿Nos parece? Totalmente, porque este libro lo hemos encontrado ahí. So this book is coming from the bookshops. Y aquí lo estoy haciendo un poquito de aquella manera. A ver si un día Estampería nos hace unas herramientas fantásticas. Y mirar, otra cosa que os voy a decir que es muy importante cuando trabajáis y que también te lo da la vista. Vale, yo aquí voy a poner este trocito. Mira, Distrito Puerto de Filadelfia. Arthur James. Esta hoja me encanta porque, mira, Gran Bazar del Hotel de Ville. Yo me compré una colcha ahí hace mucho tiempo. Porque la tienda esa existe todavía. Así. Sí, está en París. Me compré una colcha. Entonces, bueno, ¿veis? Si por ejemplo, bueno, esto lo voy a pegar aquí. No me importa que esté en otra dirección. Como no tengo tinta, a mí sabéis que me da igual. Cojo otra cosa. ¿Veis? Esto también es una cosa que si os fijáis bien, de verdad os lo digo, que hacer craft es muy fácil. Hay que solamente tenéis que agudizar un poquito la vista y fijaros un poco. Luego ya disfrutáis de otros sentidos, pero para hacerlo bonito, ¿veis? Como este papel es igual a este, si tú lo delimitas un poquito, y le voy a pegar un poquito así para hacer un bolsillo. Pues ya. Fijaros, si lo pone, pegas todo junto queda horroroso, pero en el momento que le pones ahí como un filito, pues ya queda precioso. Y aquí igual podríais poner una tirita que se sigue viendo la librería, pero bueno, no me importa, no siempre lo tienes por qué ver todo. Pero si os molesta mucho a la vista, pues ponéis aquí un bolsillito con esta. Con este estampado y ya está. O lo decoráis. Pero es que he querido dejar la librería. Ya la he cogido cariño. Y bueno, como ya va, como todo va pintado. ¿Vale? Pues ya nos podemos entretener pintando, que queda bien. Y yo creo que ya estaría aquí también. Aunque no se vaya a ver, pues hacer. Me encanta hacer stencil con el estandarino. Bueno, ¿qué no me gusta hacer con el estandarino? El menor día me lo llevo de paseo y le invito a cenar. ¿Veis? No lo he hecho con el estandarino, que no lo encontraba y no me ha quedado tan bonito. Bueno, pues ya estaría. Hoy hemos hecho las tapas de este libro. Os invito a que sigáis los 5 live y hagáis un trabajo pequeñito pero muy disfrutón. Y pues eso. Y así vamos. Luego lo vamos a rellenar con la colección. Pues ya veremos. De momento la vista.
mirando la colección, se ha inspirado a hacer pues, este mini libro. Que ha quedado precioso, la verdad. Beautiful. Y nada más, Omar. Yo creo que ya continuamos la semana que viene. ¿Qué sentido vamos a estimular? La semana que viene, Sara, vamos con hearing. ¡Uy! ¿Cómo nos lo vamos a pasar ahí? El oído, el 3 de abril. So, 3 of April, we will go with hearing, letting, inspiring. By this sense, we will continue our tutorial with Sara Cubendas and we keep on creating our senses boxes. Mm-hmm. Senses book. Bueno. Pues ya está. Ya está. Ya está. Se finí. Doy la vuelta a la cámara. Maravilloso. Okay, so let's wait for Sarah's coming back. So remember that we have 5 live. Go on, Stampers, our Facebook, our website, and you will find all the rules how to win a pizza box with our 5 Sensi live. I wait you tomorrow for a live with Scrap Hut Netherlands. So we have top live together with Christina Vedova and Anya. So see you tomorrow live. Sarita, yes. Oops. Vale, con el trípode, como siempre. Enseña. Vale. Pues nada, hemos hecho este librito fijándonos en los detalles de la colección, en los detalles de en los colores, sobre todo, de la colección, para que conjunten bien. Y bueno, al final aquí he tapado todo. Veis que hemos usado también los colores en segundo plano. Hola, Cristina. Hola, Elsa. ¿No me dejes aquí sola, Omar? Mira cuánta gente. Precioso, precioso. Muchas gracias. Sí, sí, vuelvo, vuelvo. Bueno. Yes, so we start from this page and we enter in this bookshop when we found this beautiful book with Brocante Antiques, the new collection by Sara Altomendas. I am here in the cover now. So beautiful. Pues. Ha quedado bonito, ¿verdad? La verdad que sí. Sí, me ha encantado. Muy bonito, muy, muy relajante todo. Muy relajante y sobre todo hemos aprendido con la vista a fijarnos en los pequeños detalles, a inspirarnos. La vista es fundamental para disfrutar del craft, para inspirarnos, para ver los colores, para ver las cosas que realmente nos gustan de la colección y sobre todo disfrutarla, porque al final el hacer craft es un disfrute, Omar, ¿verdad? Es un hobby, un precioso hobby. Y bueno, y Estantería, una preciosa marca que la tenemos que ver muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Sara Recomendas. Thank you so much, Sara, for being with us. And see you next week. Y nos vemos la semana que viene. Un beso a todos y a todas. Muchas gracias. Good night. Have a good night. Chao. Bye. Brocante is a fancy French word for a type of market or shop where all sorts of cool second-hand stuff, antiques, and curiosities are sold. This collection is really special to me. It's all about giving things a second chance and finding new opportunities. Hello, I'm Sara Covendas, and I'm here to introduce my new collection with Estampería Brocante Antiques. Now, let's dive into what this collection includes.
scrapbooking pads in two sizes. The pads are the result of extensive research, and both the front and back of the page are equally important. They feature many images taken from all illustrated books and vintage magazines. There is a tailor boots, a Tiffany lamp, among dishes and memories of past lives. We've also got something new, maxi pad, 22 faces single sheets, also in two sizes, perfect for cartoners, glue with no fear. Backgrounds is designed to enhance the content of the main block by incorporating the tones from the main pages, available in two sizes. Three stencils with vintage textures. Book hunting isn't just about scrapbooking or card making. It's like diving into a story within a story. Silicone molds with frames, flowers, lace, just pure love. Six beautiful rust paper designs in A4 size. And eight rice paper backgrounds, A6 size, perfect for the smallest projects. Decorative chips in three lovely variations. Laser cut wooden shades for embellishment. Ephemera that lies flat and looks perfect on journaling. Die cuts really to use and beautiful. Four lovely ruined signs featuring vintage furniture, collectibles, old books, clothing, and more. Plus, we've got a washi pad and ceramic pen combo that you're going to adore. It's about connecting with objects that take us back to different times and places. Fabric in four different designs. I'm absolutely certain you're going to fall in love with this collection, just like I have. Brocanti Antiques, of course, by Stamperia. With all my love, Sarah.